Emotivo minuto de silencio el que se ha guardado en el Estadio de la Victoria por el fallecimiento del que fuera presidente de honor del club jienense, Antonio Romero, conocido como Antoñete. Era un símbolo para la afición y nos ha dejado a los 84 años. Allá donde esté podrá sentirse orgulloso del homenaje que hoy le han dado los jugadores del Real Jaén. El equipo que entrena Gai ha ganado por 3-0 al Extremadura, una victoria que empezó a fraguarse al filo del descanso con un gol de Panadero. Los guienenses no habían jugado bien en la primera parte, pero fueron efectivos. Nada más comenzar el segundo tiempo, uno de los jugadores más destacados del partido hizo el 2-0. Manu Busto tiene gol en sus botas y lo ha demostrado con un tanto que daba oxígeno al equipo andaluz. El Extremadura no esperaba un juego tan preciso del Real Jaén. En el último suspiro del encuentro llegaría el 3-0. Otro de los hombres que habían trabajado mucho durante los 90 minutos establecía el gol que redondeaba la tarde para los blancos. Navarro sorprendió al meta extremeño y sentenció un partido en el que los locales fueron mejores. Llegaron 3 goles, pero el resultado fue incluso corto.